¿Qué tal, banda? Bienvenidos al cuartel general de XCOM. Yo estoy Kidei y estoy nuevamente aquí en la silla de comando. Después de lo que pareciera ser mucho tiempo. Se siente como si fuera mucho tiempo. Ya tenía rato que no había entrado por diversas razones al centro de comando, pero estuve al pendiente siempre de la situación, porque recuerdo claramente que la situación de pánico está muy complicada. China está a punto de salirse, y si se sale vamos a perder su muy buen ingreso o aportación que nos da al consejo. Entonces, ahorita la misión principal es bajar el pánico en China. No sé exactamente cómo. Mi idea es que si yo pongo este satélite que se termina de completar en 9 días en alguna zona de Asia, como ya voy a tener dos satélites, a lo mejor, y eso ayuda a que baje el pánico, la idea sería poner el satélite aquí en Japón. Para ver si podemos hacer que baje el pánico en la zona en general. No estoy seguro si eso vaya a funcionar. Pero fuera de ahí no podemos hacer otra cosa. Estamos todavía investigando las armas plasma. En 3 días tenemos un nuevo interceptor en 3 días sobre Asia. Que ese también nos podría ayudar. Y fuera de eso no tenemos más que 12 días. Que es cuando llega el cierre de mes. Para evitar que China se nos salga del consejo y que perdamos el apoyo. Y obviamente todo eso tomando en cuenta que tenemos varios países al borde. Y que si alguno de estos se pone en rojo también va a salir. Y que si 3 de ellos se salen, pues creo que básicamente vamos a perder la partida. Entonces, estos siguientes 12 días son críticos. Críticos para esta serie de XCOM. Y de momento pues no nos queda más que tratar de llegar a este 9º día y ver de qué nos va a servir el satélite. Por lo pronto, mientras son peras y son manzanas, estamos construyendo el workshop aquí para tener más ingeniero. Esto se termina en 10 días. Y una vez voy a poner a excavar esta parte de acá. Aquí no sé qué fregado voy a construir, pero del momento no me voy a preocupar mucho por eso. O quizás sí debería de preocuparme. El tema es que, no sé, a lo mejor construir otro workshop, pero la idea hubiera sido que estuvieran juntos para poder tener un bono extra. Aquí lo que me ayudaría es tener otro laboratorio, pero no creo que un laboratorio sea necesario. Entonces, hay que ver qué vamos a construir ahí. Heavy Weapons Platform. Ah, ok, este es un vehículo. Así que no, por lo pronto yo creo que vamos a avanzar los días. Vamos a tratar de llegar a este 9º día. ¡Chale! Creo que no. No vamos a llegar a ese nuevo día. 9º día. Pero. Ok, un ovni ha aterrizado en China justamente. Ok, esto nos pudiera ayudar de dos maneras. No estoy seguro, pero a lo mejor si hacemos esta misión de forma exitosa, el pánico disminuye en China. Puede ser, no estoy seguro. Y la otra forma es que actualmente tenemos un objetivo que es capturar un alien. Y ese alien solamente aparece en los ovnis. Entonces, pudiéramos matar dos piedras de un pajarazo. De hecho, aquí está el objetivo. Así que yo creo que hay que hacerlo y hay que mandar un buen equipo. A ver. Vamos a quitar a todos y vamos a empezar por el principio. A ver, hay que mandar a Loki. Y tú, Loki, vas a ser el encargado de capturar al alien.
porque tú eres el que tiene más movimiento todo el equipo. Necesitamos un sniper, pero quiero mandar a este chavo, porque este chavo, si no me equivoco, tiene la habilidad de moverse y disparar al mismo tiempo. Y si no mal recuerdo, la misión anterior que hicimos, donde había un ovni, era un área más o menos abierta, y a lo mejor eso me puede servir. Tenemos que mandar a Carlos Ramírez, que es nuestro heavy. Tenemos que mandar un healer, que el mejor que tenemos es Smoke. Y tenemos un espacio libre. Este espacio. Por un lado, pudiéramos mandar a otro heavy. Aunque por otro lado, pudiéramos mandar a otro de soporte. A ver, ¿qué tenemos extra? Pues tenemos otro sniper, pero no ocupo dos snipers, se me hace. Yo creo que mejor voy a mandar a otro de soporte. A este cuate le vamos a poner un kit. Este cuate trae otro kit. El tema es que no íbamos granadas. No íbamos granadas. Y a lo mejor nos van a faltar granadas. A este cuate le pudiera quitar la nanofibra. Al cabo, normalmente dispara de lejos. Yo creo que así está bien. Yo creo que con este equipo nos vamos. Se ve como un buen equipo. Se les ve que inspira confianza en sus caras. Vámonos. Esta misión, Inga su Mauser, nos cayó en un momento bien crítico. Esta misión puede significar un giro tanto para bien como para mal en nuestra misión. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a darle. Ya desde ahorita me estoy arrepintiendo de no traer la granada. Pero bueno, tenemos dos misilazos y espero que con eso sea suficiente. Eso es que los ovnis. Bueno, no he hecho más que una sola misión de ovnis en lo que llevo de la serie. Pero cuando la hice fue también en un área abierta y no me gustó. Estas áreas de bosque no tienen mucha cobertura y la poca que hay es fácil de destruir. Entonces, como que no me agrada mucho la idea. No me agrada mucho la idea. Eso ya sé que tengo que avanzar con precaución, pero es que ¿cómo avanzo con precaución si no hay ni siquiera dónde parar a estos hombres? Oh, no manches, ya tan rápido. Ok. Y se esparcieron los tres para allá. Entonces nos van a querer flanquear estos mendigos. Gao, ya tan rápido. Que están por aquí. El tema es que si uno se mueve por acá, nos va a flanquear bien cañón. Así que yo creo que a ti te voy a poner run and gun. Te voy a poner acá. Y te voy a poner en espera. Tú no puedes llegar hasta acá, desgraciadamente, a menos de que corras. No me agrada la idea de que tengas que correr. Este es mi sniper. Yo creo que el sniper lo pudiera poner aquí. El tema es que no alcanza a ver nada. Ay, güey. Por cierto, qué fregados.
¿Qué frejol le puse al sniper? No puedo ver qué es lo que trae de armamento. Ah, no puedo ver. Es que no me acuerdo si le puse mira al sniper, maldita sea. Ay, maldita sea, no me agrada. Siento que no estoy preparado para esto. Tú quédate de este lado porque necesito ver que no nos flanqueen. Pégale, 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 pégale. Buena, mendigo. Tardaste un chorro, le hiciste mucho de emoción, pero mínimo le diste. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Ya se acabó. De repente me sacó de onda porque pensé que los demás se iban a mover, pero pareciera ser que no. Este cuate lo va a mover para acá porque sé que están acá arriba. Y este es el que no quisiera que me... No quisiera que me... Me flanqueara el tema. Chinga, el sniper nada más puede hacer un dash. Este no es un dash, así que espero que esté todo bien. ¡Ay, güey! Este se puso... ¡Uy! Arbolito, gracias. Aunque ya se lo chispó este vato chingado. Se me olvida que estos vatos se ponen en Overwatch y no me doy cuenta, chingado. ¡Ay, se me olvida eso! Eso me pasa por no jugar en mucho tiempo. Eso me pasa por no jugar en mucho tiempo. Se me olvida la estrategia. Gado, este vato no ve a nadie. Lo bueno es que ahorita podemos curar a este chavo. Yo creo que sí te voy a mover por lo pronto. Mi sniper no alcanza a ver a nadie. Bueno, lo quiero mover muy al frente porque no sé qué es lo que hay más adelante. El vato también tiene muy poca probabilidad de disparo. Los voy a poner a todos en alerta. A ver si... ¡No manches otra vez! ¡Perro del mal! Hijo de tu mal dormir. Sí, lo bueno es que este cuate tiene Lightning Reflexes y eso me ayuda a evitar los Overwatch. Eso es bueno. Se me había olvidado eso. Lo debía haber activado ahorita más con él. Pégale, ahí lo tienes. Buena. Muy bien, muy bien. Falta el otro. Por lo pronto, este cuate lo va a mover aquí y tú te vas a encargar de curar a este vato. Tú, mi chavo, estaría bien que pudieras alcanzar a ver a alguien. Pero pareciera ser que no. Tú ya lo ves. ...51 de daño es muy... de probabilidad muy poco. Y sí, la va a fallar. Chingado. Ok, pero al menos como que lo asustó.
Está muy cerca. No, este es mi healer y ya anda como que traumatizado desde la última vez porque casi me lo matan, así que mejor no lo arriesgo de más. Uy, ok, acá tenemos... Che, Revenants, me estresan. ¡Mátalo! Inge su mouse, nomás le dio... Sí le dio, pero no lo mató, chingao. Bueno, está bien, al menos le pegaste, está bien. Le diste un susto al mendigo. Tranquilo, tranquilo, tranquilos. El otro vato fue y se desapareció el mendigo. El tema es que aquí... ...71, pero no me gusta la cobertura en la que estás. Este vato lo están flanqueando. ¿Quién lo está flanqueando? A ver, tírale. Buena. Buena, no sé por qué dices que te siguen flanqueando. 68 ambos. Este cuate me gustaría moverlo. A ver si le puedes pegar a este chavo. Buena, muy buena, perfecto. Por cierto, ¿cuántas balas traes? Y ya necesitas recargar en el siguiente turno. Ay, tú tienes visión a él. Mejor conviene moverte aquí. Ah, no manches, no aumentó nada. Lo voy a poner en alerta. A este cuate lo voy a poner acá porque necesito volver a gilear a mi heavy, chingado madre. Y este vato trae el run and gun. Pudiera moverlo a... Pudiera moverlo a donde lo pudiera mover. Te va a mover aquí. El otro vato yo sé que anda por allá arriba. No, ponte en alerta también. Ahorita vamos a ver por dónde nos sale el otro vato. ¡A la chingada! Trajo camaradas. ¿Qué onda con estos güeyes? Buena, mendigo. Buena, 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 buena. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Con eso le sacamos un susto. Tumbamos a uno, el otro lo dejamos casi muerto. Buenas. Hijo de eso. Muy bien, equipo. Muy bien. 68, 48, 68. Pero este cuate lo pudiera mover. Este cuate lo pudiera mover aquí. ¿Bajó? ¿Cómo estuvo eso? Chingues, ¿cómo que bajó? ¿Y lo tienes enfrente? Chingues, un Mauser. No puede ser posible. Te tiene 50. 36, 36. No son muy buenas. Muy buenas probabilidades. 50. Quisiera que tuvieras una mejor visión hacia ese cuate. Mátame a ese, por favor. No manches, no lo mató. ¡No lo mató! No puede ser.
No lo mató. Es que si lo pongo acá abajo, tiene sentido que no le va a dar porque por la diferencia de alturas. Gado, yo esperaría que este cuate le pudiera pegar desde ahí. Uno pensaría que sería pan comido. Pero ahora ya me preocupa ese cuate de ahí. Tiene que hacer un movimiento medio riesgoso. Quiero ver si le pegas a él. ¡Buena! ¡Buena, cabrón! Muy bien, muy bien. Entonces, este cuate, este es mi healer, ¿verdad? Sí. Me tardé mucho en encontrar si era mi healer o no, pero ya me di cuenta que sí. Este cuate, estás muy atrás, pero al mismo tiempo no sé a dónde moverte. Te voy a poner para acá. Yo sé que no le vas a... No, tienes muy poco probabilidad de tiro. Te voy a dejar en alerta. Y tú eres el que se me hace que te vas a tener que arriesgar, chavo. Porque yo... Jesús, la idea sería moverte aquí. Y que le tires ese cuate. Pero me da pánico que está el otro vato acá atrás. Tiene 50 y 50, chingado. Es que recordemos que hay otro alien acá atrás. Y ese vato... No sé por dónde me vaya a salir. Y es, tú eres el único que tienes movimientos ahorita. Ni modo. Voy a tener que arriesgar. Me tienes que pegar, no te queda de otra. Y ya sabía yo que me van a salir de acá atrás. Sí, a hueso. No creo que le vayas a pegar. Está bien gacha la posición. ¡Uy! ¡Oh, sí le pegó! No manches, pero no lo mató. Chetos. El tema es que me va a tirar y me va a mandar al carajo. Chingue su madre otra vez este vato. Ay, Dios. Tú eres mi sniper. Tú eres el healer. Necesito que te vengas a zap hacia acá. Y necesito que me cures a este vato que me lo están agarrando de trapo este canijo. Y luego tú tienes un serio problema a un lado. 90. ¡Pégale! Deshazte de ese mendigo. Ya me tiene harto. Ah, la chingada. Ya no tienes balas. Ok. Sí, cierto. Tú me gustaría que tomaras venganza contra ese canijo, pero... Ya estás bien jodido. Ya te metieron una... Un montón de guamazos. El tema es que no sé qué hay por acá tampoco. Ay, Dios. Te voy a mover para acá atrás. Ya de ahí ya no vas a poder tirarle a nadie. Pero sirve que recargas mejor. Tú tienes disparo, pero ya hiciste tu... Ay, güey, tú ya no tienes pinches municiones. Me lleva la chingada. Tú sí tienes municiones, pero no tienes visión de nada, güey. Te pudiera poner como que aquí... No, pero es que
quisiera ponerte en un lugar donde algún árbol le estorbe a este canijo para que al menos batalle para tirarte. El peor es que esa falta de visión te va a afectar a ti también. ¿30? No, pues no. Aporten alerta y ya mejor. Saber qué hace este canijo. No hizo nada. Ah, se puso en Overwatch. Perfecto, se puso en Overwatch. Pero eso no importa porque acá mi compadre tiene reflejos y le va a valer 3 kilómetros de riata lo que haga este hombre. Ok, entonces tuvimos que recargar. Pero acá mi sniper. Nada madre, qué pinche posición tan jodida. ...36% por la altura. El tema es que la única forma de mover a este cuate a posición segura es haciendo un dash, y eso es lo que no quiero. Tú tienes 35, no manches, pinche vato, o sea, no puedes. Que su madre. Tenemos muy pocas opciones. Y me da pánico porque si muevo, por ejemplo, si muevo a este cuate aquí, le tira y falla, ya valió, ya bailamos queso. Este cuate chingado. Me gustaría ver si lo pudiera flanquear. Buena, pégale. Buena, mendigo, buena. Muy bien, muy bien. Y ahora sí puedo mover a mi sniper más tranquilamente. Muévete para acá, en chinga, vámonos. Y tú, compa, también muévete en chinga para acá. No tenías por qué subirte y bajar nuevamente por ahí, pero bueno. Ok, sigue habiendo aliens, pero muy seguramente es porque están adentro de la nave. Tenemos dos entradas, aparentemente. Una por este lado, pero se ve muy diabólico. Aunque por acá tampoco hemos explorado, ese es el problema. Por cierto, ¿dónde quedó mi heavy? Quedó aquí. Este es mi médico. Ay, güey, este ya se acabó los pinches kits de... Ya se acabó los kits de recuperación. Shit. A ver, a ti te voy a tener que mover para acá. Porque tú eres... Ok. No veo nada, compadre, pero... Ok, me dice que la fuente de energía... Ah, ok, ok. Que entonces me dice, esta es la fuente de energía de la nave, entonces básicamente me dijo que si le disparo explota todo el mugrero, así que necesito estar al tiro. Está bien. Está bien, este vato lo voy a poner en alerta. Este es mi healer, entonces necesito tú que te muevas. Ay, güey, pero vas a tener que hacer un dash porque te tienes que mover hasta acá, chingada madre contigo. Bueno, al mal paso darle prisa. Muévete para acá porque ocupo que ahorita giles a este vato que se anda muriendo. Tú, a ti ya te moví, ¿no?
pues ponte en alerta, güey, pues qué mal le haces. Tú, cuate, tú ponte aquí porque a lo mejor no sirves en esa posición. Y tú también ponte en alerta y vamos a ver. Ok, no hubo movimiento. Tú cúrame a este chavo. Que como quiera, este heavy va a durar un rato en la enfermería, desgraciadamente. Pero bueno, mientras no se muera. Ok, ya sabemos que por allá hay banda. Tú, como ya no nos sirves de healer, porque ya curaste, ya usaste todos tus heals, te pudiera mover más bañado. Pero a ver, muévete para acá. Ay, qué poco rango de movimiento tiene este chavo. Que voy a tener que ir posicionando mis piezas antes de hacer el primer acercamiento a la nave, porque el problema es que no sé. No sé por dónde me vayan a salir. O sea, si me salen por acá ya valí tostada. Aunque venía por acá la señal de que había un alien por ahí. A ver, muévete aquí. Ay, güey, es en serio, no ves nada, güey. Chale. Chale, chale, chale. Entonces acá tenemos estos dos. Acá tenemos a estos dos. Y me queda sobrando este cuate que está acá. Ok. ¿Sabes qué? Sí me gustaría que a lo mejor tú te fueras moviendo. Que a lo mejor me vas a servir por acá. Para que tengas visión de la puerta que está ahí. Lo raro es que no ha aparecido el alien que ocupo capturar. Entonces no sé. ¿Qué onda? ¡Uy! ¡Ese es! ¡Ese es! Ok. Ok, ese cuate... ¡Uy! Ese cuate lo podemos capturar en caliente. No parece haber nadie más. A ver, ¿dónde estás, mi chavo? ¡Ay, güey! Pero tú no tienes la habilidad para el radar. Ok. A este cuate le podemos poner Run and Gun, pero... Es que no sé si el Run and Gun funcione con el Taser. A ver si aquí trae algo de información del Taser. No dice nada. Que desgraciadamente ya lo moví este vato. Jesús Mauser. Es que si lo pudiera mover y usar el taser, estaría perverso. Porque... ya desde ahorita ya lo pudiera agarrar. Yo creo que... Y no lo... Chinga, lo malo es que no lo puedo poner en alerta porque si le disparo peligro y lo mato, tiene muy poca energía. A ver, tú muévete para acá para que lo distraigas.
tú. No sé qué hacer contigo, güey, francamente. Ay, güey, no sé si arriesgarme. Porque lo único que dice es que puedo disparar, pero el taser no es un arma de fuego como tal. Entonces no sé si entra dentro de eso. Y si lo muevo con el Run and Gun y no le puedo usar el taser, voy a valer tostada. Yo creo que muévete aquí. Tú muévete para acá porque se me hace que vas a estar listo para gilear a este vato. Vamos a ver qué hace el alien. Me va a querer tirar. ¡Ay, güey! ¡Le bajó un chorro! ¡Qué pedo! ¡Ah, la madre! A ver. ¿Hay manera de gilearlo? Sí, si te mueves aquí. Te mueves aquí. Este vato te pudiera venir aquí gilearte. Y ahorita me encargo del otro mendigo. Ok. Ahora tú. Ay, güey, va a ser un dash. Venga su madre. Ah, bueno, pero no, chinga, lo que no quiero es usar el Run and Gun. Fuck. Bueno, pero aquí está dentro del círculo, debería de poderlo. Pinche juego, ¿por qué no me marcas el cuadro? Teicéalo. Buena, mendigo. Buena. Ok, buena misión. Resultamos medio golpeados, pero logramos capturar al alien y logramos evitar perder compañeros de soldados. Así que no fue perfecta, pero se hizo lo mejor que se pudo. Ok, vamos a ver qué podemos hacer ahora. Ya cumplimos el objetivo. Mendiga científica Frankenstein, vamos a ver qué quieres. Is that all that's left of the specimen we attempted to capture? Yes. I believe we may have found the source of the strange readings we picked up when we first encountered it. What is it, doctor? We're not exactly sure. It's organic in nature, yet highly magnetized, and it appears to resonate very faintly within a specific electromagnetic spectrum. Okay, eso no me dice absolutamente nada. That's because this is outside your field of expertise. Y tómala. Que como estás bien, güey, por eso no sabes qué es. Okay, entonces. No. At least not yet. We would first need to determine its encryption algorithm. Ok, entonces con esa cosa podemos rastrear a los aliens para saber dónde están. Oh, ok. No entiendo realmente cómo funciona eso, pero está bien. Muy bien. Ay, bueno, no son muchos días. Este va a estar 8 días y este cuate en 7 días, pero subió de nivel. Eso es bueno. Te voy a seguir manteniendo con esta y ya eres sargento, así que congratulations. Y este cuate chingado, lo hirieron, va a estar 8 días, pero bueno, está bien. Tenemos muchos heavies, así que digo, yo sé que este vato pues es capitán, pero está bien. Y obtuvimos el Outsider, que era lo que ocupábamos.
Podemos investigar rifles de plasma, eso me agrada. Tenemos una fuente de poder del ovni. 60 alloys. Son of a bitch. Tenemos 60 alloys. Con esto puedo. Uy, no. Con esto puedo construir armaduras. Con eso puedo construir armaduras. Perfecto. Que okay, las armas y la fuente de poder las podemos investigar. Uy, papá. Ok. Muy bien. Primero. Tú tienes que investigar esto porque es de alta prioridad, así que ponte en friega, mendiga Frankenstein. Segundo es, ¿bajó el pánico? ¡Rayos! No bajó. ¡Shit! Yo esperaba que esta misión hiciera bajar el pánico en China. ¡Chinga madre! ¿Cuánto tenemos para el satélite? 8 días. ¡Fuck! Eso ya no me gustó. Pero... pero podemos... podemos construir... los trajes de esqueleto, que según yo son mejores que estos. Según yo, este esqueleto es mejor. Entonces requieren de 10 alloys. Tengo 69. Yeah, 69, muy bien. Tengo 69 y tengo lana, entonces pudiera construirme. Voy a construir de perdido unos 4. Para no chingarme todos los alloys. Al cabo tengo una armadura de nanofibra. Que esa se la puedo poner de comodín a uno de los soldados. Y los principales ponerlos con nanofibra. Digo, con esqueleto, traje de esqueleto. Yo creo que sí. ¿Cuánto va a costar? 120. Sí, Ingesu. Échatelos. Por cierto, no me acuerdo si esto ya los había... no me acuerdo si esto ya los había... construido. ¿Sabes qué? Constrúyete uno de estos también. Lo que no sé, es que no me acuerdo si ya tenía... ¿dónde podría haber eso? ¿En el hangar? No. No sé eso dónde lo puedo ver. Eso estaría bien. Con esto puedo incrementar mi grupo de soldados a 6. 75 lanas. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto? Ok, en 11 días nos pagan. ¿Y acá qué tenemos? Mejora de... el medkit. Este estaría bien, pero está carito. Mejora de la mira. 75. Es que sí, ya tenemos muy poquita lana. Ah, bueno, es que aquí me dice cuántos tengo. Entonces significa que no los he construido. Yo creo que sí me conviene construir este para que si me toca interceptar un ovni, los ayude. Al cabo cuesta bien barato. Está bien. Y entonces aquí en las barracas con mis soldados vamos a empezar a estrenarlos. Yeah, a ver. Uf, pinche traje de Batman, ¿qué tal? Y nos da un grappling hook. Perfecto, o sea, nos da...
Esta armadura tiene un grappling hook que permite cambiar de elevación rápidamente. Nos da un bono de defensa pequeño y aumenta la movilidad. Está bien, o sea, está bien con que sea mejor que lo que tenemos ahorita, que parecía una pinche monstruosidad. Esto nos ayuda bastante. ¿Por qué no me deja salir? ¿Se puede customizar? Ay, nomás se puede. Nomás el interior, pero el exterior no se puede cambiar. ¡Qué chafo! Está bien. ¡Ay, güey! ¡Me cambiaron! ¡No! Me cambiaron el tipo de este vato. Bueno, luego te modificamos, güey. A lo mejor, como ya eres capitán, te mereces como que un makeover. Está mi chava también. Esta chava necesita, aunque casi no le tiran porque es el sniper, pero igual y te voy a poner también porque porque a ti te sirve muy mucho el grappling hook, porque así puedes ganar altura. Entonces te sirve. El otro se lo voy a poner a mi camarada que está acá herido, que es a Carlos Ramírez. Aquí también te voy a poner. ¡Ah! Me equivoqué. También te voy a poner uno a ti. ¡A la fregada! ¿Verdad? ¿Cómo chato parece Cyborg? ¡Qué rollo! Lástima que no lo vas a poder estrenar pronto. Y el otro se lo voy a poner a Katia, que es nuestra otra capitana. Era nada más, qué hermosura. Qué hermosura. Y entonces, por ejemplo, a Smokes. A lo mejor a Smokes le puedo poner. Ah, no es cierto. No, porque esto te ocupa los medkits. No, pues no te lo puedo poner aquí. Entonces, ese nanofibra se lo puedo poner a alguien más. Algún otro heavy se lo pudiera poner, por ejemplo, a esta chava, que seguramente va a entrarle al quite. Va a entrarle al quite mientras nuestro capitán esté fuera. Se hace que tú lo vas a tener que traer. Y bueno, ya veremos a quién le ponemos el otro. Lo pudiéramos poner a este vato, porque este vato pues no tiene nada extra. De hecho, no, pues tú deberías de tener una mira, güey. No sé por qué chingados no la traías. ¿A quién se lo pudiéramos poner? Pues apenas a otro heavy o a otro de asalto. Pero ese yo creo que está bien. Tenemos un nano kit extra, está bien. Sí nos conviene como que a lo mejor crear más armaduras. Pero bueno, por lo pronto aquí le voy a dejar en este episodio. Señores, muchas gracias a todos los que están viendo esta serie de XCOM. Les recuerdo que todos los capítulos están en nuestro canal de YouTube, BoxGG Gaming, así como todos los streams que hacemos en nuestro canal de Twitch. Por lo pronto, en el siguiente episodio vamos a tratar de llegar a este punto del satélite. Pero antes también vamos a ver el desenlace de a dónde nos lleva la investigación del alien que capturamos, porque posiblemente nos va a dar un nuevo objetivo. Pero esto sería todo. Muchas gracias a todos. Soy Kidei. Nos vemos en la próxima. Bye bye.